Inicia el encajonamiento a la banda instrumental El Cantar de los Nibelungos, su director musical Don Jorge Canario Arévalo. Esta banda fue fundada el año 2006 con un taller de banda de la escuela Carlos Holzofel y en cuya oportunidad contaba con 4 integrantes. En el día de hoy son 12 los miembros de esta banda instrumental. Su trabajo permanente es prepararse para los desfiles comunitarios de la comuna, aportando a la música y a la municipalidad con bandas militares. El orden del desfile: Cuerpo de Bomberos de Pucón, Escuela Candelaria G788, Escuela Particular San Luis, Escuela José Miguel Martínez Soto, Programa de Desarrollo Territorial Indígena Yafenco Loncofilo, Comunidad Indígena Palguín Bajo, Junta de Vecinos de Palguín, Programa de Desarrollo Territorial Indígena Pucón y Unidad de Desarrollo Rural Municipal. Hace inicio de este desfile el Cuerpo de Bomberos de Pucón, que fue fundado el día 3 de octubre de 1943. Lleva 72 años al servicio de la comunidad. Su primer superintendente fue el destacado vecino señor Carlos Ponce Penteme y su primer comandante el señor Julio Custiliano Navarrete. Actualmente su superintendente es el señor Edison Navarrete Soto. En esta oportunidad desfila una formación de 2 unidades de la institución. A continuación desfila la Escuela Candelaria de Pucón. Este establecimiento se encuentra ubicado en el sector rural de Pucón, por el camino al volcán Villarrica. Atiende a estudiantes de primero a sexto año básico. Trabaja en la escuela 4 docentes que apoyan la labor educativa. Cuenta con un proyecto de integración para atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje. Además, la escuela cuenta con certificación medioambiental, lo que ha permitido orientar el trabajo hacia la protección del medio ambiente y la preservación de la naturaleza. A continuación desfila la Escuela Particular número 92 de San Luis, un establecimiento creado el año 1945 con su primera profesora, la señora María Guayquimilla. Actualmente tiene una matrícula de 14 alumnos en un curso multigrado de primero a sexto de enseñanza básica. Actualmente su profesora es la señorita Renata San Martín Vinimelis. Se presenta a la Escuela Municipal José Miguel Martínez Soto, establecimiento fundado el año 1938, llevando 77 años al servicio de la localidad de Palguín Bajo. Su directora, la señora Norma Pichinado Higuera, tiene una matrícula de 60 alumnos, de los cuales 10 son internos. Cuenta con 10 docentes, 2 educadores diferenciales y 6 asistentes de educación. También cuenta con profesionales de apoyo que son un psicólogo, un asistente social y una fonoaudióloga. Imparte educación básica de primero a octavo año, entregando atención a niños con necesidades educativas especiales a través de su proyecto de integración.
imparte la asignatura de inglés en el primer año básico y talleres para contribuir al desarrollo integral de sus alumnos como danza, psicomotricidad, tenis de mesa y fútbol. A continuación pasan ante las autoridades el Programa de Desarrollo Territorial Indígena Yafenco y Loncofito, su jefe técnico Andrea Muñoz Hernández, con apoyo técnico de Vanessa Gausser Ferrada, fundada el año 2011 y cuenta con 93 socios. Desfila ante las autoridades la comunidad indígena Nepalquín Bajo, su presidente es don Héctor Payalet Yanquimán, una institución fundada el 12 de noviembre de 1994 y beneficia a 71 familias. Desfila GTI de Pucón, San Luis, su jefe técnico, Laura Trapp, su técnico, don Hugo Cauce Sáez. Fue fundada el 29 de enero del 2014 y beneficia a un total de 90 usuarios. Hace su paso ante las autoridades la Unidad de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Pucón. Su encargado es don Franco Moncado. Atiende a más de 1000 familias de diferentes sectores rurales de la comuna. La unidad municipal reúne a las unidades operativas del Provesal Pucón, Proder Huarquehue y los programas de desarrollo territoriales indígenas de Yafenco, Loncofilo, Quitrolelfu, Carilelfu, entre otros. Hace su retiro la banda instrumental juvenil El Cantar de los Nibelungos, que ha sido dirigida por don Jorge Canario. Agradecer a toda la comunidad que se ha hecho presente en el sector de San Luis a presenciar el desfile comunitario de nuestras fiestas patrias año 2015. De igual forma, agradecemos.